Lección 19. No soy el único que experimenta los efectos de mis pensamientos. Esta lección, el día de hoy, nos hace recordar la de ayer, que dice que no soy el único que experimenta los efectos de mi manera de ver. Aquí podríamos contrastar que lo que yo veo, que lo que yo observo, es el resultado de mis pensamientos. Es decir, que para que yo experimente algo, tengo que haberlo primero pensado. No soy el único que experimenta los efectos de mis pensamientos. Quiere decir que lo que yo pienso tiene un efecto afuera y que eso afecta a otros. Porque de alguna manera todas las mentes están unidas. Dice aquí, la idea de hoy es obviamente la razón por la que lo que ves no te afecta a ti solo. Notarás que las ideas que presentamos relacionadas con el acto de pensar a veces preceden a las que están relacionadas con la percepción, mientras que en otras ocasiones se invierte ese orden. Eso se debe a que el orden en sí no importa. El acto de pensar y sus resultados son en realidad simultáneos, ya que causa y efecto no están nunca separados. Hoy volvemos a hacer hincapié en el hecho de que las mentes están unidas. Rara vez se acoge bien esta idea al principio, puesto que parece acarrear un enorme sentido de responsabilidad. Entonces, fíjense, en el ser somos uno. Uno con el Padre. Uno es el Padre. Somos uno con el Padre, con la mente única, la creadora. Y, de alguna manera, este concepto quizás lo hemos manejado, quizás lo hemos manifestado a través de las palabras. Es que somos uno. Pero cuando nosotros empezamos a hacer esto parte de nuestra vida, empezamos a ver la amplitud que tiene el somos uno. Somos extensión del Padre, somos extensión de amor del Padre. Podemos elegir mantener nuestros pensamientos en mente recta y estos se unirán con otras mentes rectas. Vivir en mente recta con Dios es mantenernos guiados, mantenernos orientados en sentido a lo que el curso nos ofrece, que es tener una visión de unión y no de separación. Entonces, dice aquí, rara vez se acoge bien esta idea al principio, puesto que puede acarrear un enorme sentido de responsabilidad e incluso puede considerarse como una invasión de intimidad. Sin embargo, es un hecho que no existen pensamientos privados. A pesar de tu resistencia inicial a esta idea, ya entenderás que para que la salvación sea posible, esta idea tiene que ser verdad. Y la salvación tiene que ser posible porque es la voluntad de Dios. Fíjense bien, no existen pensamientos privados. ¿Por qué? Porque todas las mentes están unidas. Y es por ello que nosotros tenemos que ir camino a nuestra transformación con respecto a la visión que tenemos del mundo. Nosotros tenemos que comprender que somos uno y que en ese somos uno entra las mentes unidas. Cuando nosotros creemos que somos entes separados o cuerpos separados, nos vemos físicamente como cuerpos separados, realmente somos una extensión de amor del Padre, manifestándonos en el mundo de la forma. Y el ego ha permitido que nos mantengamos de manera separada. Cuando nosotros aceptamos que somos parte del plan de la salvación, el plan de la salvación es comprender que en cada uno de nosotros reside la divinidad. Comprender que independientemente de lo que el otro me esté mostrando a mí en su función, en su rol, que no me agrada, más allá de eso que veo con mi visión física, más allá de eso reside la divinidad, porque son criaturas de Dios, creaciones del Padre, todos lo somos, todos sin excepción.
Dice aquí que debemos aceptar que no existen pensamientos privados para que la salvación sea posible. Y esta idea tiene que ser verdad. Y la salvación tiene que ser posible porque es la voluntad de Dios. Más adelante vamos a tener una de las lecciones que nos dice que la voluntad de Dios es siempre la mía, pues me haré un lado y dejaré que obre el Espíritu Santo, que es el mediador que el Padre nos ha dejado para el despertar, para nuestro despertar. Entonces, para que nosotros podamos experimentar lo que es el plan de la salvación, para que esto sea posible, nosotros tenemos que creer que esa es la voluntad de Dios. Es que es la voluntad de Dios. La verdad en esencia no cambia. La verdad es una sola. Y esto, pues, como lo dice este párrafo, puede generarnos cierta resistencia a cómo permitirnos creer que todas las mentes están unidas. Y que si eso es así, pues no puedo mantener pensamientos privados, porque todos somos extensión de amor del Padre. Eso es lo que somos nosotros. Esta mañana, antes de hacer la lección, me gustó algo que leí en el grupo de curso de milagros del WhatsApp, que una compañera colocó y decía, ¿qué soy? ¿Qué soy? Bueno, yo soy el Hijo de Dios, pleno, sano e íntegro, resplandeciente en el reflejo de su amor. En mí su creación se santifica y se le garantiza vida eterna. En mí el amor alcanza la perfección y el miedo es imposible y la dicha se establece sin opuestos. Soy el santo hogar de Dios mismo. Soy el cielo donde su amor reside. Soy su santa impecabilidad misma, pues en mi pureza reside la suya propia. Me vengo para acá. Entonces, si yo elijo, porque todo es de poder de elección, creer que las mentes están unidas, yo estoy aceptando quién soy, que no existen pensamientos privado porque formo parte de la unidad y que si yo acepto esta idea, pues entonces el plan de la salvación es posible y que esa es la voluntad de Dios. Al yo aceptar esto, pues me vengo acá y veo quién soy y acepto el papel que me corresponde en el plan de la salvación. Que eso lo vamos a ir ampliando en otras lecciones, pero que no quería dejar pasar que ya aquí nos están introduciendo otra idea, que es la salvación, que es la salvación, que es la salvación y que viene para que eso pueda ser, tengo que comprender. Entonces, no soy el único que experimento los efectos de mis pensamientos. Que debo elegir cielo, ¿verdad? El cielo metafóricamente hablando, porque pensamos en el cielo y miramos hacia arriba, pero el cielo es un estado de conciencia. Puedo elegir la paz, el gozo y aceptar lo que yo soy en esencia, porque todo esto, cuando digo que soy, me voy a la humanidad, porque ya sabemos que vivimos en un mundo dual, entonces me voy a la humanidad y wow, entonces me puede generar cierta resistencia a decir que soy el santo hijo de Dios, impecable, invulnerable. Pero si comprendo quién soy yo eternamente, entonces allí empieza lo que es la amplitud del concepto. Ah, ok, estamos hablando de quién soy yo en esencia y que independientemente de que estemos en cuerpos separados, no quiere decir que no estoy en, que la verdad no va a cambiar, que estoy en mente recta con Dios, que puedo elegirlo, estarlo o no estarlo, que puedo elegir estar desde la creación o desde la fabricación, y que nuestros pensamientos pues forman parte de esa fabricación. Hacerme consciente de esto pues me da paz, tranquilidad, me da una apertura. El minuto de búsqueda mental que se requiere para los ejercicios de hoy debe hacerse con los ojos cerrados.
Repite primero la idea de hoy y luego escudriña en tu mente en busca de aquellos pensamientos que se encuentren en ella en ese momento. A medida que examines cada uno de ellos, descríbelo en función del personaje o tema central que contenga. Y mientras lo mantienes en la mente, di: no soy el único que experimenta los efectos de este pensamiento acerca de una situación, como dice aquí, o de un personaje. Y ahí es donde tenemos que comprender algo. No dejarlo pasar. No somos el personaje. Para eso está lo que es el que soy, quién soy. El requisito de ser lo más imparcial posible al seleccionar los objetos para las sesiones de práctica es una de las sugerencias que nos da el libro, ¿verdad? Ya a estas alturas ya nos es familiar que nos hagan esta referencia, que al hacer esa búsqueda sea lo más imparcial posible. Y de aquí en adelante no se repetirá diariamente, aunque se mencionará de vez en cuando a modo de recordatorio. No olvides, sin embargo, que seleccionar los objetos al azar en todas las sesiones de práctica seguirá siendo esencial hasta el final. Esta falta de orden en el proceso de selección es lo que hará que finalmente tenga sentido para ti el hecho de que no hay grado de dificultad en los milagros. ¿Recuerdan que en estos días les hice referencia al primer principio de un curso de milagros? Hoy se los voy a decir textual. No hay grados de dificultad en los milagros. No hay ninguno que sea más difícil o más grande que otro. Todos son iguales y todas las expresiones de amor son máximas. Este libro nos ha ido llevando, estas 19 lecciones, paso a paso, a ver, a comprender que no existen grados de dificultad en los milagros. ¿Qué son los milagros? La corrección del pensamiento erróneo. ¿Cómo acceso al milagro? A través del perdón. No hay ninguno que sea más difícil o más grande. Esta referencia a una que hice hace días atrás, si vienes practicando las lecciones conmigo, que yo decía que era lo mismo tener un catarro, una gripe, que tener un cáncer, ya que la enfermedad, para que se manifieste en el cuerpo, primero tuvo que haber sido experimentada en el pensamiento, una sensación, una emoción y un sentimiento, evidentemente negativo, limitante, que hizo que se materializara en nuestro cuerpo la enfermedad. Es por ello que el primer principio de un curso de milagros nos hace énfasis en que no hay grado de dificultad en los milagros, que no hay ninguno que sea más difícil o más grande que otro, que todos son iguales y son el motivo, si se ponen a reflexionar en las lecciones que hemos venido realizando todos estos días, donde se nos ha dicho que lo que veo no existe y nos va llevando de alguna manera a entender que lo que veo viene dado por el valor, el significado que tienen para mí, que es parte de mis creencias, de mis pensamientos y que de ello va a depender que sean positivos o negativos y aún así las lecciones nos han llevado a que los veamos iguales. Fíjate que aquí dice todos son iguales. Esa es una de las, yo le digo a esto, una de las máximas. Yo creo que si nos aprendemos este primer principio, vamos a tener una vida en gozo, en paz y en felicidad. Yo les invito a leer el libro de los principios del curso de milagros de Kenneth. Buenísimo, buenísimo. Allí explican los 50 principios, pero este principio específicamente es bastante largo porque nos va llevando a, caramba, ¿cómo voy a decir que esto es igual si para mí esto es más grave que otro? Pero es cuestión de percepción. Y si yo me doy permiso de dejarme llevar, entonces puedo comprender que puedo programar mi mente para vivir en paz, en mis funciones, en las que tengo que desempeñar en este mundo, aceptando el papel que me corresponde en el plan de Dios para la salvación. Bendecido día para todos.